Buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz están en pleno desarrollo. Cuba está actuando en estos días acorde a lo que hasta ahora se había pronosticado y se avecinan, pues pudiéramos decir, las jornadas más intensas para el deporte cubano en Veracruz. Sobre lo acontecido hasta hoy, la actuación cubana, los momentos más relevantes, estaremos hablando en esta mesa redonda que compartiré acá en el panel con el compañero José Cedeño Tamayo, director de recreación del INDER, Dayan García Lao, periodista de Bohemia y comentarista de la cadena radial COCO, Harold Iglesias Manresa, periodista del periódico Granma, y también con alguien de casa, Carlos Alberto González, periodista de la redacción deportiva del sistema informativo de la televisión cubana. Quiero darle la bienvenida en el estudio a los primeros medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación cubana, su primera parte, que acaba de regresar hace apenas unas horas al país. Y hoy nos está acompañando acá, pues, canoístas, kayakistas, triatletas que acaban de regresar de los Juegos Centroamericanos y que tenemos, pues, el orgullo de que estén con nosotros en esta transmisión de la Mesa Redonda. Con ellos compartiremos los próximos 55 de minutos de programa. Acompáñenos para saber más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Parece este recibimiento. Wow, vaya. No te puedo explicar con palabras, se siente un calor inmenso aquí de tanta gente que está aquí viendo y apoyando el resultado de tanto sacrificio de nosotros, y se siente muy bien luego de un año entero de entrenamiento ver que el pueblo nos recibe con las manos, con los brazos abiertos y feliz por el resultado que obtuvimos. La familia, la conga, ¿me esperaba? No. Para nada. Bueno, háblanos de tu actuación. La actuación fue bastante buena, porque me preparé para eso. Me siento orgullosa de lo que he logrado con mi sacrificio. Llega la muchachita de República Dominicana, pero que llega con, parece que ella convulsionando, como con problemas de la competencia, ¿eh? Y llaman, le dicen a la lancha que viniera a rescatar, pero la lancha está muy distante. Y bueno, y entonces ella empezó como que a marearse y se cae para el agua. Y el entrenador me dice, corre, corre, que se ahoga. Y fui para allá y me tiré a salvarla, a sacarla porque se estaba ahogando hasta que llegó la lancha. Y después que tú llegó la calma, ¿qué te dijo la dominicana? No, en ese preciso momento no pude verla porque se la llevaron a una ambulancia para el hospital rápido, para estabilizarla. Al otro día en la pista nos vimos y me dio un abrazo y me dio la gracia. Primera vez que veía algo así en un evento de este nivel, yo creo que fue una suerte para la muchacha que él estuviera cerca, puesto que las embarcaciones que estaban cerca de ella estaban, o sea, no llegaban tan rápido. Y entonces Fidel hizo un sprint de 200 metros, puesto que es él, y llegó a la muchacha y enseguida la levantó del agua. Muy satisfecho, la competencia fue como esperábamos, muy dura. Esos dos primeros días tuviste como fue, una para México, una para nosotros. Terminamos el primer día con 3 y ellos con 2, el segundo día nosotros con 4 y ellos con 3, y ya el tercer día fue que se definió todo y la gente estaba preparada. Y hubo unas que no fueron como lo que esperaba, pero hubo otra que la hicimos oro, y así fue, y se cumplió lo que teníamos en pronóstico.
Bueno, son los momentos de la llegada de la delegación. Quizás en esta mesa redonda tengamos algunas declaraciones de ellos. Y también, por supuesto, quiero aprovechar para la bienvenida a Glorias del Deporte Cubano, directivos del INDER, que están también con nosotros aquí en el estudio. Adelantaba yo, Cedeño, mi valoración sobre esta actuación de las primeras jornadas de los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo valora la dirección del INDER lo que ha ocurrido del 14 hacia acá en estos Juegos Centroamericanos? ¿Cómo ven se ha comportado la delegación cubana? Sí, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes y radio oyentes. Como puedes ver, esto es una muestra de lo que ha estado pasando en lo que ya hoy es una realidad, los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van comportando de acuerdo a lo que se había planificado y que en meses anteriores se estuvo evaluando con los directivos de actividades deportivas. Como puedes ver, el dinamismo que existe hoy en la delegación, la disposición que existe por parte de los atletas, entrenadores, hay una alta motivación por parte de cada uno de los miembros de la delegación, y esto es una muestra de los resultados que se vienen alcanzando. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay deportes como el esgrima, en el caso del sable, el pentatlón moderno, los resultados que han alcanzado y demuestran que nuestros atletas se han empeñado a alcanzar grandes resultados, lo cual tiene que ver con el lema de la delegación, con dignidad, con patriotismo, con mucha disciplina, para el regreso a la patria con la victoria. El hecho de que Cuba esté hoy en el segundo lugar, detrás del país sede, que bien es el rival principal, es una muestra de lo que se había planificado con anterioridad. Ya desde los días de ayer prácticamente han estado saliendo grupos de deporte como las pesas, como el judo. En las próximas horas van a estar saliendo también el atletismo, el boxeo, el remo, lo cual cambia y va a cambiar sustancialmente los resultados de estos Juegos. En este minuto el medallero está México con 32 de oro, Cuba con 24, se acaba de obtener hace unos minutos la medalla de oro de Lisandra Guerra en los 500 metros del ciclismo, la medalla de oro número 24 de la delegación cubana contra 32 que tiene México en este minuto. Eso te da una muestra que ya van apareciendo muchos de estos resultados, y antes que termine precisamente la jornada del día, igualmente van a ir apareciendo otros resultados, puesto que hemos visto en las eliminatorias, en semifinales, cómo se ha ido comportando la actuación de nuestros atletas. Hay, sin duda, sobre todo lo que veíamos era un espíritu de confraternidad en toda la delegación, porque en cada uno de los escenarios deportivos hemos visto glorias al deporte cubano, hemos visto atletas de otros deportes que están pues apoyando a los deportistas que están en ese momento. La presencia de la gloria del deporte siempre es un intensivo muy fuerte para los atletas, sea del mismo deporte o no sea del mismo deporte. Tú viste, por ejemplo, en el caso de Sotomayor, que ha estado en muchas de estos escenarios, Enrique Figueroa, Yuli González, Dalia Henry, ayer la vimos que estaba en el béisbol, y así cada uno está cumpliendo su función. Y de veras que esto para los atletas, para los entrenadores, es un incentivo muy grande. Además, se ven reflejados en lo que fueron un día y son capaces de transmitir aquel espíritu competitivo, revolucionario, de patriotismo, y ahí están los resultados. Gracias, Cedeño. Bueno, teníamos unas imágenes por ahí, no sé qué pasó, unas imágenes de los Juegos, unas imágenes del momento, sobre todo en que Cuba conquista su primera medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos. Sergey Torres tuvo el honor de abrir la senda dorada de la delegación cubana en estos Juegos Centroamericanos. Está aquí con nosotros ahora mismo en el estudio, pero les propongo ver esas imágenes, recordar ese momento de la primera medalla de oro de Cuba en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Veracruz 2014. Va sacando una gran ventaja. Sigue Sergey Torres Madrigal. Va para los metros finales y está arribando en la primera posición. Medalla de oro para Cuba. Levanta su mano derecha, Sergey Torres. Atleta de clase mundial, Sergey Torres hizo honor a su valía y se llevó la primera medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y el Caribe para Cuba, y fue sin duda pues una apertura, podríamos decir, halagüeña para el deporte cubano. El canotaje, Harold, es un deporte que en el que Cuba ha tenido resultados mundiales, no solo centroamericanos, y se preveía un buen resultado en estos Juegos. ¿Cómo catalogas lo obtenido? Ya terminó la competencia. ¿Qué valoración tiene sobre el resultado del canotaje?
Randy, sí, buenas noches, y al igual que todas las teleaudiencias de esta mesa redonda, el canotaje es una de las disciplinas que tienen una enorme tradición y poderío, y contar con una tripulación que, como Sergué, ya sea en singlista o junto a Rolex y Juan en el C2, que recientemente obtuvieron una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Moscú, significa tener un impulso grande para el resto de la comitiva. El canotaje se comportó, ya lo había comentado anteriormente con Alejandro Hansen, comisionado de la disciplina, a tono con lo que tenían proyectado. O sea, ellos estaban hablando de que para ganar la disciplina de las 13 modalidades convocadas, que en definitiva fueron 12, porque una no se celebró por quórum, Cuba debía ganar 7 o 8 títulos para poder ganar la disciplina, o sea, para imponerse en la disciplina. Y efectivamente, Cuba prácticamente arrasó con 8 títulos y 4 medallas de plata. O sea, las tripulaciones se comportaron muy bien. Hubo, estuvo la sorpresa de Amalia Obregón, una muchacha que incursionó en el segundo a 200 metros y que es una modalidad que incluso en el circuito mundial apenas lleva un poco más de un año insertada, o sea, después de los Juegos Olímpicos de Londres, y eso es una sorpresa bastante grata. Las tripulaciones combinadas, sabemos de la potencia que le imprime Reinier Torres al kayak biplaza o sea el K4, estuvieron a tono también con los registros, si bien las condiciones del tiempo, las variables meteorológicas, salvo el sábado que fue el día inicial, no lo favorecieron mucho, sí supieron mantener su táctica de regata, su estrategia, sacar el extra ese que ellos siempre han tenido. Y ya lo comentaba, con Sergué Torres y Rolex y a la vanguardia, una embarcación tan emblemática como el C2, multimedallista a nivel mundial, incluso en Juegos Olímpicos, el canotaje cumplió e incluso me atrevería a decir que superó un poco las expectativas de lo que tenía previsto precompetencia. En esa rivalidad planteada de inicio estaba México y algunas individualidades, embarcaciones de Venezuela y Colombia, que era donde se iba a repartir evidentemente el festín de esta disciplina deportiva, y México quedó con 3 títulos, 4 preseas de plata y 4 de bronce. O sea que Cuba, nosotros, nuestros kayacistas y canoístas, supieron distanciarse de ese pulso inicial con los aztecas, y como primer deporte que cierra, ya lo reitero, cierra con una excelente actuación. Era un deporte en el que los mexicanos han tenido avances, sin duda, e incluso el propio Grino había tenido resultados a nivel continental, a nivel mundial, y por eso creo que fue muy halagüeño que, a pesar de que esperábamos que en la primera competencia tuviéramos nuestra medalla de oro, ahí hubo un final casi de photo finish, pero después vino Sergey y abrió la senda triunfal del deporte cubano, en este caso del canotaje. Sergey está aquí en el estudio y me gustaría pues conversar con él, darle la bienvenida, por supuesto, a él y a todo el equipo de kayak y canoa acá en el estudio, y hablar un poquito, porque Sergey se había concentrado sobre todo en los últimos tiempos en la dupla. Había estado, por supuesto, es la que tiene hoy nivel mundial, había obtenido medallas a nivel mundial esa dupla del C2, y ahora pues regresa a la prueba individual. ¿Te preparaste específicamente para el C1 o fue una decisión de aprovechar tu preparación para tirarte de esta competencia, o regresas definitivamente a competir ya individualmente a nivel internacional? Bueno, siempre me he especializado en la modalidad de C2, pero del día a día prácticamente lo hacemos siempre en el C1. Y siempre he demostrado que me desempeño bien en esa modalidad. Nunca lo habíamos tomado así como para lograr un resultado a nivel mundial, pero creo que me sentí con posibilidades y asumí la responsabilidad que era obtener esta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Yo esperaba que fuera una competencia más reñida, porque Quirino tiene nivel internacional y es un contrincante que estaba en su propio patio. Sin embargo, ganaste con buena ventaja. Es decir, te sentías en plenitud de forma, a pesar de que noviembre casi siempre es un mes ya donde vienen hacia abajo los resultados de la preparación. En lo personal, yo también pensé que iba a ser un poco más reñida, puesto que Quirino era un atleta de mucho nivel, era campeón mundial. Había perdido con él en la última edición en la que participé en los Juegos de Barranquilla. Y me quedaba todavía esa espinita de que podía tener una revancha. Fui a los juegos, al clasificatorio en el DF y entramos en una final de fotofines junto yo, él y el colombiano. Puesto eso, me empecé a preparar con mucho más input en el C1. Y pensé que esta regata iba a ser igual, pero desde que arranqué prácticamente me sentí tan bien que no había más nadie. Creo que eso es parte también del resultado de toda la preparación, del esfuerzo que ha hecho el equipo. Para el canotaje había esa espinita también un poco de manera particular con México. Era un escenario mexicano, los mexicanos habían ido pues elevando su nivel en esta prueba. Sin embargo, se llevaron 8 de las 12 medallas. ¿Cómo ustedes como colectivo han valorado la actuación y qué inspiración le dio el hecho particular o simbólico de que las competencias de canotaje tuvieran lugar en Tuxpan?
Bueno, para nosotros era muy importante, ya que de ese lugar partieron muchos sueños para nosotros. Empezaron, como quien dice, los sueños de todos los cubanos y del deporte en total. Pero los mexicanos prácticamente tenían muchas expectativas. Yo creo que el estar en ese lugar y ser anfitriones les daba algún tipo de confianza. Yo creo que ese fue el error más grande que cometieron, enfrentarse a un equipo cubano muy, muy bien preparado y muy unido, y que tenía un compromiso muy importante, que era lograr esas 8 medallas que iban a dar el primer impulso a Cuba. Estamos hablando de la tercera parte de las medallas de oro conquistadas, se las llevaron ustedes, tenemos 24, ustedes sacaron 8 de ahí, de ese embalse allá en Tuspa. Vienen ahora los Panamericanos, va a ser un periodo corto, Sergey, porque prácticamente son 7 meses ya ahora de preparación. Sí. Terminamos ahora los Centroamericanos y en julio estaremos ya en los Panamericanos en Canadá, que es una potencia también este deporte y que va dispuesta a desbancar a Cuba, el segundo lugar general en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo se ven de cara a esa próxima competencia? Bueno, lo primero, ahora tomaremos un descanso corto, puesto la cercanía de las próximas competencias, de la importancia que tiene este último año para lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos. Pero nada, empezar, ya te digo, dentro de 15 días a empezar de nuevo a tratar de prepararnos bien y llegar a los Juegos Panamericanos en óptima forma. En lo particular, me voy a preparar en el C2, puesto que es la modalidad en la que me desempeño mejor y en la que mejores resultados tengo a nivel mundial, pero siempre dejando caer la huella en el C1, puesto que nos ha ayudado mucho tanto a mí como a mi compañero a mejorar en el bote de equipo. ¿Podrá haber quizás una posibilidad de que te lances en el C1 en los Panamericanos? Eso ya se lo dejo a mi entrenador. Si él decide que estoy preparado, yo lo asumo. Bueno, gracias, Sergey. Muchísimas felicidades por esa múltiple medallista en los Juegos Centroamericanos y además quien abrió la senda triunfal del deporte cubano allí en Veracruz. A él, a todo el equipo de canoa y kayak, el equipo de canotaje, y también, bueno, los triatletas que están aquí con nosotros y que cumplieron una destacada labor en los Juegos Centroamericanos. Acaba de terminar también hace una hora aproximadamente el juego de béisbol entre Cuba y Guatemala. Un knockout de Cuba, 10-0 a la débil representación guatemalteca, pero que ya lleva invicto a Cuba a la semifinal. Dayan, ¿cómo has visto el béisbol de los Juegos Centroamericanos, la actuación del equipo Cuba, la manera en que se ha movido Víctor Mesa a la ficha y ese juego de semifinales entre Cuba y República Dominicana? Buenas noches, Randy, para ti, a todos los compañeros y también a los radioyentes y televidentes de este espacio. Yo creo que el béisbol va hasta el momento cumpliendo con las expectativas de todos los cubanos. El béisbol, recordemos, es un deporte fundacional en este tipo de eventos. Estuvo en el año 26 en la primera versión de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí Cuba se tituló por primera vez y ha ganado 14 de las 17 veces que ha estado el béisbol cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Van por la 15ª. Y nos llena de un orgullo tremendo que el equipo se vea como está jugando. Un equipo muy acoplado, un equipo que combina desde su concepción figuras jóvenes con figuras ya establecidas, un equipo donde el aporte de los que tienen que dar más motivación, los demás experiencias se hace sentir, en el caso de los jugadores que estuvieron en Japón, la presencia de ellos es muy importante en este equipo, y otros que lo hacen por primera vez incluso y están cumpliendo con su cometido. Se ve un béisbol que se acerca mucho más al béisbol moderno, de especialización, de producir carrera, del bateo oportuno, de la concentración, de la estrategia. Yo creo que el principal reto era conformar una alineación titular en este caso, y buscar el primer abridor del equipo. Y esto le ha funcionado a todo el colectivo técnico. Pensaron en José Luis Ruiz y respondió con creces. Pensaron en Dayder Moreira en detrimento, como primer bate, en detrimento de Roel Santos. Y Moreira ha respondido con creces también al equipo cubano. Se ve un equipo cubano sobrado. Un equipo cubano que, al parecer, el torneo le queda chiquito. Ojo, estamos enfrentando un béisbol de nivel. Muchos creen que, por lo que se ha visto, Cuba puede ya estar siendo campeona sin jugar los juegos que faltan. Me parece que el béisbol ha demostrado que puede ganar sin ningún tipo de dificultad, pero hay que jugar el partido. Son jugadores con experiencia que no regalan nada o regalan muy poco, y en los que uno tiene que estar muy bien concentrado y hacer todo lo posible porque hacer las cosas que tocan cada momento para buscar la victoria. Yo me apunto en aquellos que confían en que el béisbol debe ser un elemento motivador
para lo que resta de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque somos cubanos, porque además es el deporte nacional y porque además, aunque es una sola medalla, es una medalla que significa mucho para los cubanos, para el pueblo de Cuba, que siempre espera lo mejor de cualquier evento beisbolero. Se espera que nos dé Luis Ruiz el abridor en la semifinal. Está en la rotación previsto que sea un juego decisivo. Inmenso Jorge Luis Ruiz, inmenso desde toda su concepción. Lo decía Edwin Rodríguez, un manager muy respetado de Puerto Rico, llevó ese equipo boricua al segundo lugar del Clásico Mundial, fue el primer puertorriqueño en dirigir en Grandes Ligas, en fin, y decía que había que quitarse el sombrero ante Jorge Luis Ruiz. Eso dijo Edwin Rodríguez, que cuando un lanzador tenía la recta 94 millas, una curva que combinaba muy bien, y el control y el temple para enfrentar cada situación del juego, fácilmente, o sea, era imposible de derrotar. Y eso fue el mejor Luis que vimos, yo creo que Víctor lo decía. Y yo creo que aquí está el principal, o la principal fortaleza de esta decisión. Víctor decía que confiaba en Jorge Luis Ruiz y que por eso le había dado la bola en el juego inicial. Y ahí está el resultado, no lo hizo quedar mal. Bueno, pues habrá que ver ese juego de semifinales contra República Dominicana, que no empezó bien el torneo, pero que es un equipo que es el campeón centroamericano de la edición anterior y que, por supuesto, va a tratar de enfrentar a Cuba con toda la sabiduría que tiene el equipo de dirección de Dominicana, además con la picardía también que tiene el béisbol dominicano. Recordemos la historia, si nos remitimos al premundial de Puerto Rico en el año 2010, fue precisamente un equipo dominicano como este, con figuras experimentadas, con figuras que jugaban en el béisbol local, el que nos derrotó en la final del premundial. O sea que, mucho ojo, Dominicana, tierra de béisbol, se siente el béisbol como se siente en nuestro país. Ahí están los ecos del título en el primer Clásico Mundial de Béisbol, cómo lo vivieron, y van a buscar un excelente resultado, o sea, van a querer buscar un excelente resultado ante el conjunto cubano. Cuba es el equipo a derrotar. Incluso los mexicanos, en su pronóstico que daban de 129 medallas de oro, habían incluido el béisbol. El oro del béisbol. El oro del béisbol en estas medallas, y yo me preguntaba si ellos no sabían que Cuba iba a estar ahí. A Cuba le mueve una historia tremenda en este deporte y por supuesto que hay que respetar. Y bueno, le demostraron ayer. Ahí está, demostrado. Ya. Derrotaron contundentemente al equipo mexicano. Gracias, Adrián. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la TUJAE, 5 décadas formando profesionales. La Universidad Politécnica José Antonio Echevarría llega a su aniversario 50. De la historia, el presente y los retos futuros de esta institución universitaria hablarán sus autoridades en la Mesa Redonda que transmitirán este miércoles Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba desde las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. El Pollo, Ansel García, rivales difíciles. Ya tomaron la partida. Va Hansen, atención, con el carril 3. Van pegaditos los principales favoritos. Están dando la vuelta. La tocó primero el cubano. 25 centésimas por delante del venezolano Quintero. Viene Hansen, va adelante Hansen García. Va dominando el cubano la competencia. Segundo lugar viene Quintero. Hansen va a dar la medalla de oro para Cuba. Viene cerrando todo el tren el cubano. Viene, va a tocar. Va a tocar Hansen García y está tocando. 49 segundos exactos. Récord para los Juegos Centroamericanos y medalla de oro para Cuba. Ahí está Hansen García. El pollo de Cuba, Hansen. Una vez más, hace vibrar al pueblo cubano con esta actuación. 49 segundos exactos. Destroza absolutamente el récord para los Juegos y le da la novena medalla de oro a Cuba. Bueno, Hansen García se convierte en espectáculo en cualquier evento multideportivo donde Cuba asista. Es una de las figuras que sigue la afición cubana y, a pesar de muchos contratiempos, no nos hizo quedar mal en estos Juegos Centroamericanos. La natación, Carlos, está dando, pudiéramos decir, resultados algunos esperados, a pesar de los contratiempos, como este de Hansen, otros creo que de sorpresa. ¿Cómo valoras hasta ahora tú la actuación de la natación cubana? Sí, bueno, buenas noches, Randy. Yo creo que ya, de hecho, esta actuación de Hansen va a inscribirse como una de las más importantes de la delegación. No solamente por ser un deporte como la natación, en los 100 metros libres, todo el mundo recuerda que Hansen es medallista panamericano, finalista olímpico, pero ahí había nivel en esa prueba. Estaba Albert Subirat del venezolano, y Hansen estuvo enfermo antes de los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ahí demostró la estirpe que tiene Hansen García como un atleta de superclase. Un tiempo de 49 flat, que fue récord centroamericano, que está alejado de sus mejores cronos. Hansen en abril, en la Copa Marcelo Salado, con carga, prácticamente hizo el mismo tiempo.
Quiere decir que no logró estar físicamente fuerte, pero... Pero sufrió dengue, lanzó, sufrió dengue, no pudo continuar el entrenamiento y sin embargo... No, y se lanzó a nadar. Comentábamos aquí en interno que nadó muy rápido los primeros... Como, al contrario, a diferencia de como que siempre, es que se lanzó a morirse en la piscina. Y efectivamente... 25 llevó, primeros metros muy rápido. Se llevó la medalla de oro y súper, súper merecida, súper merecida. Yo también quisiera hablar de Elizabeth Gámez. Una joven guantanamera. Una jovencita que... es de Baracoa, aprendió a nadar en río, allá en su región natal. Tiene solo 16 años y ya está entre las mejores de Centroamérica en otro evento que tiene un alto nivel. Quedó por encima de la mexicana Liliana Ibáñez, que es una muchacha con mucho más resultados. Una medalla de bronce muy cerca de o sea, su mejor tiempo personal, muy cerca del récord nacional de Heisy Villarreal. Creo que es una muchacha que hay que seguir porque en el sector femenino se ha convertido en la principal figura de Cuba en la natación. Un deporte que solamente tenemos 6 representantes, pero que bueno, estamos dejando bastante bien en alto el nombre de Cuba. Solamente 6 clasificaron, pero tenemos 2 medallas ya. Hoy Armando Barrera, no es que vaya fácil, pero puede luchar por una medalla en los 200. Está en la final clasificado. Está difícil también, está Pinzón, el colombiano, pero creo que la natación con su pequeño grupo, sabemos que es un deporte muy difícil, un deporte de país rico. Y nosotros, nuestro cuerpo de entrenadores ha logrado por lo menos priorizar un grupo de atletas y con ellos estamos dejando un buen sabor hasta el momento. ¿Vienes a hacer después los 50 metros también? Hay que ver lo que puede hacer. Creo que está inscrito George Bowell, que es un atleta de super nivel, ha sido medallista mundial y olímpico. Pero bueno, Hanser siempre no es su evento más fuerte. Hay veces que las personas piensan que es más fuerte 50, no, para más él fuerte solo 100. 100. Pero bueno, de todas maneras yo creo que va a estar en el podio y cuidado, si no... Si no se lleva el oro también. Bueno, hay que seguir, por supuesto, la actuación de la natación cubana. Pequeña delegación, pero es un deporte que da muchas medallas, por lo tanto siempre hay posibilidades. Creo que también hay un otro deporte en el que caímos en un bache largo y ahora pues parece que comienza a resurgir, que es la esgrima, empujado sobre todo por la espada. Carlos. Sí, la esgrima en el área ha tenido mucha fuerza en los últimos años. Cuba arrasaba en la esgrima hace 20 años, hace 15 años. En este momento, como tú decías, son equipos muy renovados, pero mira, Seyli Mendoza, una muchacha que incluso ya tiene un poquito de experiencia, pero nunca había sido la principal figura y logró la medalla de oro en la espada. El caso de Jesús Riaño en el florete, que bueno, es un muchacho que estuvo en el equipo, que ahora regresó y logró batirse contra los mejores del continente. Ahí Venezuela es la potencia más fuerte en la esgrima en el área. El caso de Darlene Robert, el caso de la otra muchacha Winter, la floretista, muy joven también. Bueno, es un deporte que es muy difícil, con la poca participación internacional que tienen, que puedan ir a batirse con esos equipos que tienen mucha más, participan en el mundo. Uno de los problemas, me explicaban sobre todo, es que al tener el ranking tan bajo las cubanas, pues casi siempre, y los cubanos casi siempre tienen que empezar combatiendo contra los que están mejor ubicados en el ranking, claro, los que tienen mejor posición y más experiencia. Eso ya es un hándicap de entrada, porque no es lo mismo ir con los rivales que están a tu nivel con los primeros del ranking, del área, ¿no? De todas maneras, yo pienso que nos quedan los equipos quizás, podamos ahí, sobre todo la espada masculina, yo pienso que pueda luchar. Hoy los dos equipos que compitieron, el sable y la espada femenina, cogieron bronce, o sea, tuvieron bronce. Vamos a ver si la espada masculina nos puede dar otra de oro en la esgrima, yo pienso que estas medallitas en la esgrima pudieran ayudar después al final, cuando se cierre la lucha más con los mexicanos. Sí, sobre todo creo que ese oro de la espada no era esperado, la espada femenina, aunque Cuba tiene una tradición larguísima, claro, en la espada femenina. Sobre todo femenina, en la espada femenina, sí. Ha tenido una de las armas fuertes, igual que el florete masculino. En la década de los 90 fuimos potencia en esas armas. Ha tenido varios medallistas, pero realmente, como se decía, en aquel momento nuestros esgrimistas paseaban los circuitos europeos, ahora casi nunca participan, mientras esgrimistas latinoamericanos como Silvio Fernández o como Rubén Limardo, pues se pasan el tiempo en Europa, claro, y están rankeados entre los primeros del mundo. Ya no solamente Venezuela, tenemos mexicanos, tenemos colombianos de nivel que participan en eventos de nivel mundial, y eso, bueno, limita, por supuesto. El esgrima es un deporte que incluso conocer a los rivales en el momento de la competencia te ayuda a hacer una estrategia, una táctica específica para el enfrentamiento. Hay, por supuesto, que enfrentar en esta Juegos Centroamericanos el hecho de esa subida de muchas naciones en el ámbito del deporte en la región,
y también el handicap de la preparación. Uno de los deportes, Dayan, que casi siempre tiene pues dificultades en su preparación es el tiro, por lo costoso que son las armas, las municiones, y eso no fue tampoco extraño en esta preparación de Carlos Centroamericano. Sin embargo, el tiro viene rindiendo una actuación fenomenal hasta ahora. El tiro, Randy, no termina hasta el día 24, y me parece mayúsculo lo que van logrando hasta el momento por esas condiciones que usted planteaba, por lo costoso que es entrenar y mantener un deporte como el tiro deportivo. Cuando usted revisa las nóminas y los medallistas en eventos de nivel, todos son de países desarrollados, países con posibilidades para mantener un deporte como este. Y sin embargo, cuando usted mira las condiciones que tienen nuestros atletas para entrenar, para mantener ese deporte en la élite regional y también en la élite mundial, me parece que es un privilegio tremendo poder contar con atletas como estos y con campeones y medallistas hasta a nivel olímpico. No, por eso no hay que nunca dejar de ponderar esa medalla de oro olímpica de Leuris Pupo, que creo que va a ser una cosa de la historia del deporte cubano. Como también las medallas de bronce conseguidas en varias ediciones olímpicas. En fin, yo creo que el tiro merece aplausos mayúsculos, al igual que el canotaje. Hasta este momento tienen 8 medallas de oro, van dominando ampliamente el medallero por países, y me parece también muy importante que hasta el momento 5 naciones nada más han alcanzado títulos y que el pronóstico del tiro deportivo se va cumpliendo como una especialidad, lógicamente, que tiene mucho para aportar. Creo que son 16 los títulos por los que opta Cuba en esta oportunidad. No va a estar, creo que, en 5 modalidades de las convocadas, pero el tiro deportivo, con las condiciones que tienen nuestros atletas, en fin, estuvieron en el Festival Deportivo Panamericano y ahí mostraron lo que tenían. Estuvieron también en el Campeonato Continental en Argentina y también ahí tuvieron buenos resultados y lograron clasificaciones importantes a Toronto en el año 2015. Es el primer deporte que ya tiene clasificados para los Juegos Olímpicos. Hay 5 cubanos en el tiro ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Y lo cierto es que contar con figuras que son el motor impulsor de toda esta tropa, dígase Leuris Pupo, dígase Eglis de la Cruz, en fin, contar con los motores impulsores esto y otros que se van sumando ya, como el caso del propio Jorge Grau, como el caso de otros atletas allí que tienen que de Reinier Estupiñán, el capitalino, en fin, contar con figuras que ya son de más experiencia y llevan todo el peso motivacional y todo el peso de arranque de este equipo, hacen que sea uno de los deportes que nos place muchísimo que tengan este tipo de actuaciones, porque lo merecen de verdad. Es también un deporte en el que a nivel centroamericano ha venido creciendo el nivel, sobre todo con figuras en algunos de los países centroamericanos, también Colombia, que siempre ha tenido una gran tradición en el tiro. Creciendo bastante a nivel regional, sobre todo naciones emergentes que han convertido el tiro deportivo en una manifestación de primer nivel, por decirlo de alguna manera. Digamos Guatemala, aquí están los países que han ganado títulos. Guatemala tiene 5 medallas y está por encima de naciones con mucho más camino recorrido en este deporte, como República Dominicana, como la propia Venezuela, que todos sabemos que tiene un nivel social ahí vinculado al deporte, donde casi todas las especialidades están con muy buen nivel. En fin, yo creo que Guatemala, el caso de Puerto Rico, El Salvador, tiene 2 medallas de plata en el tiro deportivo. O sea, la emergencia de nuevos países a la élite regional de este deporte también es un handicap y engrandece mucho más la labor de los cubanos. Bueno, esa es sin duda una de las especialidades que está pues aportando más a este camino. 24 de oro, 8 del kayak, 8 del tiro, el resto repartido entre los diferentes deportes que han estado compitiendo, y se han convertido estas dos disciplinas deportivas hasta ahora en la vanguardia de la participación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este jueves, en la Mesa Redonda, Cuba frente a las drogas. Las acciones del país para la prevención y el enfrentamiento al tráfico y consumos de drogas serán analizadas el próximo jueves en la Mesa Redonda, donde comparecerán la ministra de Justicia y autoridades del MININ, Aduana General de la República, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 6 pasado meridiano.
tus Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, del 14 al 30 de noviembre. Rafael Alba, uno de los representantes del taekwondo cubano, que sobre todo en su rama masculina, pues han estado sentando cátedra en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo valora, Harold, esta actuación del taekwondo, un deporte que ha venido creciendo ya no solo a nivel centroamericano, sino a nivel mundial? Ya fuimos segundos en el campeonato mundial más reciente. ¿Cómo valoras hasta ahora lo ocurrido en Veracruz? El taekwondo, Randy, es casi como el resto de las disciplinas de combate. Es algo que tiene un gen herido que prácticamente tienen los cubanos. Desde su inserción en Juegos Olímpicos en Sydney 2000, no ha dejado de estar en el podio de premiaciones. Es una disciplina que empezó a practicarse a finales de la década de los 80. Y Cuba ha desarrollado esta disciplina prácticamente de laboratorio. Las federaciones internacionales tienen estipulado que todos los países miembros deben tener al menos un técnico surcoreano en alguna de las categorías, asesorando o como parte de los cuerpos de dirección de los diferentes modalidades. Lo veíamos hoy en la pelea de Gisleri Lastre, en la final contra la atleta venezolana, que su entrenador era de Corea del Sur. Sin embargo, Cuba, con técnicos propios, ha logrado establecer el taekwondo como una disciplina de élite mundial. Puebla fue el último referente el año pasado, y ahí Cuba tuvo 2 títulos y 3 medallas de bronce. Se ubicó únicamente superados por Subcorea, que es donde surgió la disciplina, que es la meca de este deporte y que tiene un poderío enorme. En el caso de Cuba y México, es otro de los pulsos históricos en materia deportiva. Los mexicanos tienen también una enorme tradición. Quería centrarme a partir de punto de un combate entre María Rosario Espinosa y Lenis Hernández. Muchos pudieron pensar, no, Glenny es la última campeona mundial. Sí, pero María de Rosario tiene un pedigrí enorme. Fue campeona olímpica en Beijing 2008, fue bronce 4 años más tarde en Londres 2012. Vimos cómo supo manejar mejor, digamos, las distancias durante ese combate. O sea, no es ninguna taekwondoca improvisada, tiene clase mundial. Y ahí quizás pudiéramos manejar, incluso los técnicos pudieron manejar ese título como nuestro, pero en las condiciones en que se estaba dando. Incluso hubo una reclamación nuestra que no prosperó sobre una posible patada a la cabeza. Hablamos de la localía, hablábamos de alguna influencia arbitral que pudiera haber. Estábamos hablando de la deportista más mexicana que encendió el pebetero. Era todo un símbolo, una figura de estos Juegos Centroamericanos. No, hay un aura alrededor de ese combate que no se podía despreciar para nada. Y bueno, pero ya tú lo decías, los varones, los hombres han sabido sacar la cara. Robelis acaba de aportar la tercera medalla de oro del taekwondo. Yo creo que ese tridente de José Ángel Cobas, Rafael Alba y Robelis de Spine tiene clase, creo, no estoy convencido de que tiene clase mundial, y que de cara a los compromisos competitivos que quedan en el resto del ciclo van a dar que hablar. Robelis acaba de ganar ampliamente 12-1 en la final. Las féminas, pues las dos perdieron discutiendo la medalla de oro. Licenia Lastre perdió 5-3 con la venezolana, y Lisbel Ferrán acaba de perder 7-5 con Briseida Costa de México, que se convirtió en la campeona. Es decir, que hoy de 4 posibilidades obtuvimos 1 oro y 2 de plata. Es decir, que con ese total Cuba estaría accediendo ahora a 3 títulos en el taekwondo. México ha sido la vedette del taekwondo, tenía 9 hasta la jornada de hoy, pero ya te mencionaba, estos 3 taekwondocas, o sea, José Ángel Cobas, Rafael Alba y Robelis de Spine, atendiendo a sus divisiones de peso, tienen características muy similares. Muy espigados, con un dominio técnico impecable, sacan muy rápido las 2 piernas, tienen dominio de las distancias, producto de su elevada estatura, o sea, que pueden ser considerados extra clase. Los discípulos de Roberto Cárdenas lo están demostrando. Las muchachas de Ramón Arias tienen un equipo muy parejo, todas llegaron a casi prácticamente a la discusión de las preseas, y no es despreciable tampoco la actuación del taekwondo. Quizás con algún recelo de algún título, el propio de Lenny o de Yamisel, por la clase que tienen, por haber sido medallistas en el último campeonato del Orbe, pero en sentido general,
hasta ahora va rindiendo una actuación positiva. Es una disciplina que cierra hoy. O sea, Cuba y es una de las disciplinas que ha tenido calidad mundial. Y olímpica. Porque estamos hablando sobre toda la discusión México-Cuba, estamos hablando del segundo y tercer lugar mundial. El último campeonato mundial, exactamente. Es una de los deportes que, reitero, no ha logrado bajarse del podio, o sea, y que en Río de Janeiro también va a tener grandes aspiraciones de mantener esa cadena, esa consecutividad en lo que es presencia en el olimpismo. Y cierra hoy y se puede decir que cierra con una actuación meritoria. Hay que, por supuesto, pensar que el taekwondo se está convirtiendo en uno de los deportes centrales de las actuaciones de Cuba en eventos multideportivos, sobre todo mientras más nivel hay, pues más peso tiene esa actuación del taekwondo, porque cualquiera de estos tres que ganaron el oro, pero incluso Glenny o otras de las féminas pudieran ser medallistas en los Juegos Panamericanos el año que viene, en los Juegos Olímpicos del 2016. Ahora, si del taekwondo se esperaba una actuación similar a esta, incluso de más calibre, el pentatlón moderno creo que ha sido una sorpresa, Harold, lo que ha pasado. Hoy volvimos a ganar otra medalla de oro, en este caso en el combinado, en el mixto, ¿no? El mixto, el relevo mixto. De hecho, la actuación del pentatlón puede catalogarse de histórica. Dos títulos, seis preseas, dos preseas de cada color, igualados con México, que también en el área centrocaribeña es la principal nación, el referente que tenemos nosotros, que tiene la región dentro de esta disciplina. Una disciplina que es relativamente nueva, se insertó casualmente en la cita de San Salvador 2002, donde por razones que muchos conocen, Cuba tampoco pudo asistir, y ahí México sentó cátedra, o sea, estableció su poderío, luego ha venido dominando, pero sin embargo, Cuba planta cara con una Lady Laura Moya, que como todos recordarán, fue campeona de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, que es una atleta que ha venido en franco ascenso, que ya está entre las primeras en el circuito mundial. Yo me atrevería a decir que después de la brasileña Yane Márquez, lo mejor, y una canadiense, lo mejor que tiene América en estos momentos, se llama Lady Laura Moya. Es muy pareja, sabemos de handicap que tienen nuestros pentatletas, sobre todo en la equitación. Sí, para explicar un poco este deporte, que a veces está el triatlón, está el pentatlón moderno. Bueno, el pentatlón tiene cinco disciplinas, pero sobre todo la equitación creo que es la que más es difícil para los nuestros, ¿no? Bueno, el pentatlón consta de un toque de espada, o sea, consta de esgrima, se hacen asaltos de espada un toque, consta de natación, también sabemos que hay limitaciones a la hora de practicar la natación por el tema de las piscinas y las precariedades y demás. Luego viene la equitación, que es donde más quizás afectados, podría decirse que es el lado flaco de nuestros pentatletas, y luego viene la prueba mixta de carrera y tiro, que también es tiro con pistolas electrónicas, que tienen una tecnología determinada, que tienen un costo elevado, o sea, son blancos electrónicos. Quiere decir que es una disciplina deportiva casi que netamente de primer mundo, y sin embargo Cuba, no solamente en la región, ya lo decía, el Gran Máster de Dubái, Lady Laura quedó séptima, quedó quinta en una Copa de las Américas recientemente, y en una combinación de relevo mixto lograron hoy escamotearle el oro prácticamente a México, que salía con el cartel de favorito, y a Guatemala, que es quizás la otra nación en el área que tiene cierto desarrollo. De hecho, fue tan reñida la competencia que el resultado final es que Cuba y México quedan empatados en el primer lugar del pentatlón, las dos naciones con dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Idéntico palmarés, o sea, eso da la medida de que Cuba se instaura también en la cima de la región en el pentatlón, y ya reitero, es una actuación histórica en una disciplina que puede considerarse joven, de hecho lo es, pero en la cual el ascenso se hace latente, se ha materializado. La de la Laura Moya, además, que se lleva dos medallas de oro con esta hoy del mixto, y se convierte en una de las figuras sin dudas importantes también de estos Juegos Centroamericanos para Cuba y para toda el área. Vamos ahora hasta Veracruz. Daily Sánchez nos ha preparado un reporte especial para esta mesa redonda que yo les propongo compartir ahora con ustedes. Muchísimas gracias por este contacto con la mesa redonda. Nos encontramos en el estudio de Tele Rebelde aquí en Veracruz, justo donde se generan las señales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para todo nuestro país. Como hemos podido ver en estos primeros días de competencias, pues Cuba se mantiene en el segundo lugar de la tabla de medallas, pero la diferencia con México en títulos es muy poca, de manera que cuando empiecen los deportes que más generan medallas para nuestro país, pues sin lugar a dudas nuestra delegación va a poder lograr conquistar
la cima del medallero, como es el propósito. Aquí el ambiente, bueno, pues los veracruzanos han acogido con muchísimo cariño a toda la delegación cubana, a toda la delegación también de la prensa, y por supuesto se siente el apoyo también en las instalaciones. Los cubanos, cuando no compiten con mexicanos, pues se siente el apoyo hacia los atletas cubanos, cosa que se agradece muchísimo, sobre todo cuando se está en una tierra que no es la de uno, pero con la cual tenemos muchísimos vínculos históricos y muchísimos vínculos culturales. Hay que resaltar que aquí también hay un grupo de glorias deportivas que asiste a todas las instalaciones para darle ánimo a nuestros muchachos. También van los funcionarios del INDER, y entonces esto se ha convertido en una gran fiesta, es una gran familia centroamericana. El ambiente, ya les digo, todos los muchachos están muy animados, todos los atletas, y así vamos de instalación en instalación. Sabemos que estos juegos están divididos en 5 sedes, pero hemos tratado de dar cobertura a la mayor cantidad de cubanos posible. Precisamente nuestro colega Milton Díaz Canter estuvo en Tuxpan siguiendo el canotaje, y también tiene preparado un trabajo sobre el museo que se encuentra en esa zona de Veracruz, sobre los expedicionarios del Granma, y también hoy está para Jalapa, así que vamos a esperar reportes del desempeño de los atletas cubanos que se encuentran en esa ciudad donde también se compite en estos Juegos de Veracruz. De manera que así vamos cerrando este contacto. Les agradecemos pues haber hecho este tiempo con nosotros aquí para conocer cómo se mantiene la dinámica. Sí, el equipo de radio y televisión de Cuba transmitiendo para todo nuestro país lo que acontece, los logros de nuestros atletas en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe desde aquí, desde Veracruz. Tengan muy buenas noches. Bueno, gracias a Daily por este contacto desde Veracruz, noticias de último minuto, y por supuesto que pueden seguir por Telerebelde todas las transmisiones desde bien temprano en la mañana hasta bien entrada la noche, que está haciendo en un esfuerzo extraordinario el Instituto Cubano de Radio y Televisión, incluso en aquellos deportes donde no hay transmisión oficial, y se ha buscado pues la manera de poder tener los instantes, las medallas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para poder firmar la medalla de Sergei abriendo la senda de oro de Cuba en el kayak, tuvieron que ir nuestros camarógrafos casi 200 kilómetros de donde se encontraban para poder tener ese instante, así de otros deportes donde no hay transmisión oficial en estos Juegos Centroamericanos. Los deportes colectivos siempre han sido escenarios para buenas actuaciones de Cuba en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ya han comenzado algunos. Carlos Alberto, hasta ahora, ¿cómo ves la actuación cubana? ¿Qué destacarías? Ayer vimos la quizás final adelantada del voleibol femenino entre Cuba y República Dominicana, pero bueno, te dejo a ti que eres especialista de esos temas para que nos hables. Sí, bueno, yo pienso que los deportes colectivos que han empezado están cumpliendo con lo que se espera. El caso del balonmano femenino está... República Dominicana es el rival supuestamente más difícil, le sacaron 20 puntos en el partido entre ellas, le sacaron más de 50 puntos a Costa Rica y a Nicaragua. Es un equipo que debe ganar sin ningún tipo de problemas. El caso del hockey, el hockey Cuba dominaba, barría, pero el nivel del hockey ha subido, uh-huh, y nuestros equipos, por el mismo problema, cambio generacional, aunque son equipos experimentados, ya no es como antes. Hoy le ganó 3-2 Cuba masculino a Trinidad Tobago, pero pienso que los dos equipos de hockey tienen suficiente maestría para poder llevarse las medallas de oro en este caso. Y bueno, el softball masculino, un equipo que hace prácticamente 15 días en el Campeonato Panamericano no tuvo una buena actuación. Perdió con la mayoría de los rivales del área. Sin embargo, han empezado bien, tienen 3 victorias. Ellos están conscientes de que tienen que revertir aquella situación. Y vamos a ver, yo pienso que sí, que pueden estar, si no el oro, deben estar en medallas. Aunque hay equipos, bueno... Sí, no, el área del softball es muy fuerte, Incluso le ganaron esos equipos a Cuba hace prácticamente 15 días. Vamos a esperar. El softball, sabes que tiene un sistema de todos contra todos y después un sistema pace. Y ahí es muy veleidoso. Puedes complicarte incluso un equipo de área invicto y perder en el cruce. Y el caso del voleibol femenino es quizás la añoranza más grande de los deportes colectivos. Un equipo que era, yo diría, que el equipo insignia de nuestro movimiento deportivo en cuanto a la rama femenina. Hoy tenemos un equipo muy joven, pero ha lucido bien. Yo creo que el equipo de República Dominicana es superior a la selección que Cuba tiene en este momento. Acá ese mismo equipo acaba de ser quinto del campeonato del mundo. Nosotros tuvieron una actuación excelente en el campeonato mundial. Nosotros le luchamos. Yo pienso que si la final se repite, no podemos descartar a Puerto Rico. Puerto Rico nos ganó en el mundial hace menos de un mes, o hace un mes y tanto. Uh-huh. Aquí no está, le falta una jugadora, pero perdió con Costa Rica, pero... Posiblemente Cuba debe ganar a Costa Rica esta noche en cuartos de final, y debe ser la semifinal con Puerto Rico. Es la lógica.
si no hay sorpresa. Si le ganamos a Puerto Rico, se repetiría la final con República Dominicana. Puerto Rico es un equipo también experimentado y todo depende de la manera en que las muchachas nuestras puedan salir. Están bien preparadas. El partido con Colombia, el partido con Venezuela, nos dimos cuenta de... Se defendió, se bloqueó, pero las lagunas lógicas de la falta de experiencia, un equipo que tiene muchas todavía, mucho camino por recorrer. Un equipo realmente que está adelantado, no es esa generación la que debía estar jugando en este minuto. Prácticamente la líder del equipo es una niña, Melissa Vargas, que tiene 15 años recién cumplidos y es la líder del equipo. O sea, es un equipo que todavía le falta mucho camino para lograr la maestría deportiva, que yo estoy seguro que recuperaremos posiciones poquito a poco, pero ese es el reto. En homenaje a los que hicieron tanto, los que han hecho tanto por el voleibol durante más de 40 años. Bueno, pues ese es uno de los retos grandes que tenemos. Quiero, antes de cerrar con Cedeño, pues hablar con Harold muy rápido. Ciclismo está comenzando, prácticamente ha iniciado sus primeras jornadas, pero ya hay medallas de oro para Cuba. Y Lisandra Guerra estampó que sigue siendo una de las jerarcas del mundo en los 500 metros. Lisandra Guerra es una atleta que yo podría decirte que es la bujía, es el motor del ciclismo. Es un sprinter con unas condiciones tremendas. Es una pena que los 500 metros no sea la modalidad olímpica y mundial, es la velocidad. Pero en la modalidad, por ejemplo, por equipo, ella combinó esfuerzos con Marley Mejía y también se impusieron. O sea, el ciclismo de pista femenino cubano tiene una potencia de nivel mundial. Realmente. Casi acabándose esta mesa, estará compitiendo la cuarteta femenina de la persecución, que tiene amplia posibilidad, que va duro contra México. Va duro contra México. México, de decir que estableció récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las eliminatorias. Cuba fue el segundo país que realizó mejor crono. Tuvieron un ritmo muy intenso hasta los 3.000 metros, 3.500 quizás. Y en las últimas dos vueltas, bueno, pues se dieron un poco. Te comentaba, Randy, que el ciclismo de pista nuestro lo demostró en Aguascalientes, lo ha demostrado desde Yoanca, desde Yumari. Tiene un enorme poderío y una tradición tremenda y no ha defraudado hasta ahora. Ya Lisandra es la que asume el rol de vanguardia, pero también está Marlies Mejía, está Lenny Sierra, que son muchachas que coparon el podio de premiaciones en la ruta de los Panamericanos de Guadalajara 2011. Todo el mundo recordará aquella actuación histórica y que como tal se han ido manteniendo en la élite de América y de Mundial. Bueno, pues hay que ver qué pasa en las próximas jornadas y sobre todo, ojalá pues a Lenny Sierra nos dé un alegrón también en la ruta como hizo en los Juegos Panamericanos. Gracias, Jaro. Yo lo vi en la mesa redonda. Si usted ha seguido la mesa redonda desde sus orígenes en diciembre de 1999, seguramente tendrá sus emisiones inolvidables o favoritas. Escriba a nuestro concurso popular Yo lo vi en la mesa redonda y gane el derecho a participar en nuestras celebraciones de aniversario. Cuéntenos en una cuartilla sus impresiones de aquel momento inolvidable en que supo los detalles de un acontecimiento trascendente a través de la mesa redonda. El 30 de noviembre cierra el plazo de admisión de este concurso que lo convierte a usted en otro protagonista de nuestros 15 años. Escriba a nuestra dirección de correo mesaredonda@enet.cu y programa Mesa Redonda, calle 23, número 258, entre L y M, Vedado, La Habana. Centroamericanos y el Caribe continuarán y nosotros por supuesto estaremos en otro momento la próxima semana haciendo un resumen de cómo van los resultados. Pero no puedo pasar por alto que mañana es el Día de la Cultura Física y el Deporte, una celebración que es de masa en Cuba y que también está en el contexto de estos centroamericanos cedeños. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Qué noticias darle a nuestros televidentes y radiovidentes? Sí, Randy, es una pura coincidencia los Juegos Centroamericanos en esta jornada del 19 de noviembre. Yo te diría que desde muy temprano, 19 de noviembre del año 61, cuando el máximo líder de la Revolución Cubana clausuró
la primera plenaria nacional de los consejos voluntarios deportivos. Desde ese minuto ya los activistas estaban pidiendo, solicitando una fecha que se pudiera celebrar el Día de la Cultura Física y el Deporte. Es el 26 de enero de 1985, a través del decreto 128 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde ya a partir de ese minuto se instaura esta fecha, que durante muchos años ya se ha venido celebrando. Yo te diría que cada año va cobrando más convocatoria la participación masiva del pueblo en nuestras actividades. Decirte que estos Juegos Centroamericanos forman parte precisamente de este gran movimiento. Hoy precisamente en este minuto se está inaugurando Cuba Motricidad, un evento tan importante donde se va a expresar por Cuba todo relacionado con la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación. Y en estos días, como jornada de esta fecha tan histórica, se están celebrando múltiples actividades en el país. El Maravana fue un momento. Maravana, Maracuba fue una expresión de este movimiento. Yo te diría que durante todo el tiempo de Maravana, nosotros pudimos ver prácticamente que el circuito de 21 kilómetros se colmó de corredores al vincularse tanto los 21 como de 42 kilómetros. Más de 600 extranjeros vinieron a Cuba a participar en Maravana. Y en el caso de Maracuba fue en todo el país, en los asentamientos rurales, de montaña, con toda la fuerza técnica nuestra. Y eso te da la medida de la práctica sistemática de la actividad física que se viene desarrollando. Mañana habrá actividades en las instalaciones deportivas. Sí, muchas actividades. Estamos hablando de galas culturales y deportivas, estamos hablando de festivales deportivos, recreativos, planes de la calle, programas, jugar. En el sistema penitenciario también están llegando los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación, mega eventos, vía saludable, el deporte masivo en la base expresado a través de las diferentes actividades. Y yo te diría que en este minuto nosotros pediríamos una felicitación, una inmensa felicitación a todos nuestros profesores de educación física, deporte, recreación, activistas, glorias del deporte, todos los trabajadores del movimiento deportivo en una fecha tan importante y celebrarlo de conjunto con los triunfos que se están alcanzando en México, en Veracruz. Bueno, pues esperamos que mañana la jornada del 19 de noviembre sea expresión de ese derecho del pueblo, que es el deporte, y sea expresión también de más medallas para la delegación cubana en los Juegos Centroamericanos. Telerrebelde con toda su transmisión, usted puede seguirla y por supuesto nosotros regresaremos en un nuevo balance de lo que ocurra en las próximas jornadas. En este minuto México 34 medallas de oro, Cuba 25, y las próximas jornadas deben ser más pródigas para nuestra delegación. Felicidades a la delegación cubana, a los kayakistas, canoístas, triatletas que han estado con nosotros aquí recién llegados desde México, a las glorias del deporte que nos han acompañado. Ustedes los invito a que estén mañana con nosotros en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. Violencia hoy en Afganistán, atentado, otro atentado también en Jerusalén y también bombardeos y violencia en Ucrania. El mundo, a pesar de la solidaridad que genera el deporte, es hoy no precisamente un mundo de paz. Imágenes del día. Buenas noches.